El día de hoy es cumpleaños de Pepe Aguilar. Entonces, a través de las redes sociales hemos visto mensajes de su familia. Hemos visto mensajes, por ejemplo, de Majo, Majo Aguilar, le escribió un mensaje diciéndole que lo adora, que adora a su tío y que tiene un gran corazón su tío y que es lo que más ama de él, pero también acaba de ser entrevistada porque va a hacer una gira y va a sacar una canción con Alex Fernández, con el hijo del Potrillo. Y entonces Majo Aguilar le preguntaron por qué no habías ido a la boda, qué pasaba con este tema y cómo era su relación con su prima, con Ángela, ¿no? Y entonces ella dijo que su relación es compleja, que eso no significa, dicen, el, el decir compleja no significa que sea mala, simplemente que eh, con el tiempo vas tomando distancia y caminos diferentes. ¿Tú qué crees que diga esta declaración? Pues que hay problema verdad que claro, sí que sí o sea que no cuando se llevan que no se hablan que no es que, que tan no, fácil que no. sería decir este es mi prima dorada porque, la adoro. porque y va, va. por más que no se lleven pues sí yo no veo a mis primos pero me invitan a todas sus fiestas y no vas a decir y mis primas y no vas a decir mi relación es compleja no, es pues no. complejo cuando hay algo sí simplemente mm. no pues no nos vemos desde hace mucho pero acabo de estar en su fiesta La... Uh, hay algo, hay algo. ¿Qué será? ¿Rivalidad profesional? Seguramente. Sí, puede Sin ser, ¿no? Ni modo que quiera con Nodal. Ajá. Sí, ni modo que le haya robado un vestido. No, no. Es, no pues esto no. tiene que ver con algo tiene que profesional. Ver con... Y, me, y me atrevería a pensar que es por la inmadurez de Ángela Aguilar. Sí, ¿verdad? Pues Porque sí. aparte Ángela, digo, Majo es mayor. Es mayor como ¿Cuántos unos... tiene? Creo que 30. Ah, ah no, pues con diez años en diez años ya Ajá, sí. en 10 años sí marca la diferencia no a lo mejor la ve la, la ve así como la niña en madurita, ¿no? Ajá, no puede ser